Cuando éramos invencibles, narra, en capítulos lujosamente ilustrados por el maestro Augusto Ferrer Dalmau, pasajes de nuestra historia, de los que realmente nos podemos sentir orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro. Y además, esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, como les estamos diciendo, más allá de la alerta sanitaria, es el impacto económico que esta crisis va a tener sobre todos nosotros. Las empresas se ven obligadas a paralizar su actividad. Muchas de ellas han puesto ya en marcha expedientes temporales de regulación de empleo. Los autónomos, si no trabajan, no cobran. Y muchos ya han visto paralizada su actividad totalmente o en parte. Y los pequeños empresarios están sufriendo ya las consecuencias del decreto. En el sector del comercio, por ejemplo, se ven obligados a cerrar sus tiendas, pero siguen pagando alquileres, impuestos, nóminas y cuotas sociales. El gobierno dice que tomará medidas, pero de momento solo habla de aplazamientos de impuestos, pero no de condonación. Tenemos comunicación con Paco Cecilio. Él es empresario en el sector de la moda, tiene varias tiendas de ropa que se ha visto obligado a cerrar por decreto y varias familias dependen de sus nóminas. Paco Cecilio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿de qué manera va a afectar este decreto a los pequeños empresarios que pues tenéis empleados? Nadie sabe cómo nos va a afectar esto. Estamos en una crisis sanitaria que se va a convertir en una, yo creo, profunda crisis económica. No podemos hablar de medidas sanitarias porque yo te puedo hablar de medidas económicas o de cómo los empresarios nos vamos a ver afectados en todo esto. Lo único que nos queda es cumplir lo que nos están diciendo los expertos y el Ministerio de Sanidad. En lo que se refiere a aspectos económicos y tema de pequeñas y medianas empresas, lo que sí que puedo decirte es que hasta ahora lo único que ha aprobado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el otro día, son unas medidas que a mi parecer son totalmente insuficientes. Simplemente nos ha dado que aplacemos el IVA el 20 de abril, que aplacemos las cuotas del IRPF de los trabajadores igualmente el 20 de abril y que se aplace el pago a cuenta del impuesto de sociedades. Pero yo voy a hacer una reflexión. ¿Qué pasa con todas las empresas que llevamos cerradas desde el pasado viernes facturando 0 euros? Pero no solamente desde el pasado viernes, sino que aquí se ha creado una alarma social y un pánico el pasado lunes, cuando a las 8 de la tarde se anuncia que a partir de 2 días más tarde, es decir, el pasado miércoles, se cerraban colegios, universidades, institutos, etcétera, etcétera. Desde ese mismo martes las empresas hemos dejado de facturar. Hemos pasado casi a facturar rozando el cero, pero desde el pasado viernes estamos cerrados. Entonces, ¿qué ocurre con estas medidas que el gobierno nos ha dado a partir del 20 de abril? ¿Qué pasa el 1 de abril cuando todas las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores tengamos que hacer frente a pagos ineludibles, como son nóminas, como son seguros sociales y como son, por ejemplo, el pago de alquileres locales u oficinas? Porque no estamos facturando. ¿Cómo vamos a hacer frente a esos pagos? Hace poco, hace unos años, en plena crisis económica, el gobierno salvó a la banca. Pues ahora lo que necesita el gobierno, y estamos a la espera de unas medidas, de otro paquete nuevo que se va a dar la semana que viene, pero que no sabemos cuál va a ser, o mejor dicho, se va a dar esta semana, pero no sabemos cuál va a ser, se rescató a la banca. Se le dio millones de euros. Ahora no necesitamos los empresarios aplazamientos, porque una de las cosas que nos han dicho es que nos van a aplazar el IVA 3 meses sin intereses o 6 meses con intereses. Es que estamos sin facturar. Yo quiero, Javier, que la sociedad se dé cuenta que hay miles de empresas, millones de empresas en este país que estamos facturando 0 euros, 0 euros. Y con 0 euros de ingresos no podemos afrontar pagos, insisto, pagos inmediatos que tenemos el 1 de abril. Vamos a imaginar que toda esta crisis sanitaria que nos estaban hablando y este estado de alarma pase dentro de 15 días, pero hay muchos expertos diciendo que esto no va a ser 15 días. Están hablando que la curva de infectados puede tener el punto más álgido el 15, el 20 de abril, incluso están hablando en mayo. Pero ¿qué va a pasar con todas estas empresas? Va a ser el colapso total y absoluto de la economía del país y yo creo que de Europa y del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? No que nos aplacen impuestos. De verdad tiene que haber condonación de impuestos. Por ejemplo, no se ha hablado nada en estas medidas que se hablaron el jueves pasado, que se han aprobado, no se ha hablado nada de cotizaciones a seguridad social ni de cotizaciones de autónomos.
E insisto y recalco, el 1 de abril tenemos que hacer frente a nóminas, tenemos que hacer frente a seguros sociales y tenemos que hacer frente al pago de las cuotas de los autónomos. Pequeñas empresas que tenemos 5, 6, 7, 10 trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer frente a esos pagos? Y otra pregunta, ¿hay en los presupuestos del Estado partidas destinadas a, por ejemplo, todos estos SERTEs que se van a organizar o que se van a hacer esta misma semana? Todas estas preguntas, Javier, son las inquietudes que tenemos las pequeñas y medianas empresas. Paco Cecilio, empresario, muchísimas gracias por atender a Los Intocables y mucho ánimo. Pues muchas gracias a ti, Javier, siempre a tu disposición. Hasta luego, muy buenas noches. Como han escuchado, Paco Cecilio hablaba de todos esos ERES y ERTEs que van a tener que poner en marcha. La verdad es que los despachos de abogados en estos días están recibiendo todavía un aluvión de demandas para poner en marcha estos ERES, expedientes de regulación de empleo, y los ERTEs, los expedientes temporales de regulación. La urgencia es máxima para pequeñas y medianas empresas y también para grandes empresas de turismo, espectáculos y centros educativos. En la Administración ya están aceptando que se presenten estas solicitudes de manera telemática, cuando siempre había sido obligatoria la concurrencia presencial. Nuestro colaborador Carlos Lacazzi, del despacho Lacazzi y Delgado Abogados, nos explica qué es un ERTE y qué supone para el trabajador afectado. Es que el ERTE es una suspensión temporal de su trabajo en esta compañía. Por tanto, el trabajador no pierde su trabajo, sino que queda suspendido y, por tanto, pasa, eso sí, a cobrar la prestación por desempleo y no a cobrar lo que venía siendo el salario por parte del empleador. Es decir, el empleador ya no tiene que pagar mientras dure la suspensión de empleo al trabajador, sino que éste recibirá la prestación que por desempleo le corresponda. Para saber si tiene derecho a la prestación por desempleo, en principio y según cómo está la legislación, los trabajadores tienen que haber cotizado un mínimo de 360 días, ¿de acuerdo? Anterior, y en ese caso pueden percibir la prestación de paro, de desempleo, por un máximo de 120 días. Bien, aquí, como estamos ante una situación muy excepcional con el tema de la crisis sanitaria por el coronavirus, se está solicitando, se está pidiendo desde los sindicatos que el gobierno no tenga en cuenta este periodo de carencia, es decir, que se pague el desempleo a todos los empleados que incluso no cumplan con esta condición de haber cotizado ese tiempo que hemos dicho de los 360 días. Uno de los sectores que más gravemente y más rápidamente se ha visto afectado es el del turismo. España es una potencia en esta materia y la industria turística alcanza el 20% de nuestro PIB. La costa peninsular, Canarias y Baleares son lugares especialmente afectados. Tenemos comunicación con nuestra colaboradora Alejandra Ayoza en Mallorca para conocer la principal preocupación de estos momentos en las Islas Baleares. Alejandra Ayoza, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, preocupación generalizada, ¿cómo está la cosa en el caso de las Islas Baleares? Bien, en el caso de las Islas Baleares, desde luego la economía depende del turismo. ¿En qué momento nos encontrábamos ahora antes de esta situación? Pues con los viajes del Imserso previstos, que ya no se han acercado, los escasos hoteles que habían abierto aquí en la zona de Calvió, una zona muy turística, están devolviendo a la gente a sus casas y en este momento cerrando ya todos. Y no solo nos perdemos los viajes del Imserso, sino también la Semana Santa. ¿Cuál es la preocupación? Que no sea tan solo cuestión de un mes, ya que, como se pueden imaginar, aunque decrezcan los casos de contagio en el caso de España y se controle la situación, el turismo que viene a Baleares viene de toda Europa. ¿En qué momento se encontrarán otros países europeos emisores de estos turistas dentro de un mes? ¿Va a ser posible todo ese baile de gente? ¿Va a existir una temporada alta como tal? Y saben que aquí, en este sector turístico, en muchos lugares, trabajan tan solo 6 meses, que son los que se considera temporada alta, que hay mucha estacionalidad. No es el caso de Canarias. Por lo tanto, mucha preocupación al respecto y hay muchas cosas que no se pueden evaluar. Gracias, Alejandra Ayoza. Muy buenas noches. Bueno, situación económica. Fran, economista. ¿Alguna solución habrá para una gravísima crisis como esta? Vamos a ver, sí, sí la hay, sí la hay. Lo que pasa es que todos tenemos que abrir la mente a soluciones diferentes, probablemente. Una solución que yo creo disruptiva, te lo dice un liberal convencido.
Pero bueno, yo he apuntado cinco, seis en concreto, y seis cosas que habría que hacer y luego cómo se pagan esas seis cosas, porque para mí es importante decirlas. Lo primero, necesitamos una moratoria jurídica. Segundo, una moratoria en el pago de hipotecas. Tercero, una moratoria en el pago de créditos. Cuarto, una moratoria en el pago de impuestos. Y quinto, una moratoria en el pago de alquileres. Con estas cinco medidas, yo creo que podemos salvar los muebles. Una moratoria quiere decir aplazar un pago. Aplazar directamente. O sea, no estamos hablando de condonación de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, impuestos. No se puede perdonar a los autónomos, a los pequeños empresarios. Por ejemplo, el pago del primer trimestre de IVA. Perdonárselo, condonárselo. Directamente. O sea, vamos a hacer eso y además en lo que no se pueda lo retrasamos. Pero muy sencillo, si esto es muy sencillo el cálculo. Aquí voy a decir algo que no... que siempre he estado en contra de hacerlo y siempre estaré en contra de hacerlo, pero claro, vivimos una situación muy grave, que es, yo quiero que el gobierno español haga una emisión de deuda salvaje de claro. más de 40.000 millones de euros. ¿Para qué? Para que inyecte dinero directamente, ya no voy a hablar con ni liquidez, no, inyecte dinero a las personas, así de claro. Y soy conciso en esto, que se ponga al habla con los grandes fondos de inversión, que se ponga al habla con el Banco Central Europeo. Esto no es préstamos al 0%, no, mire usted, empresario, le voy a dar dinero, mire usted, trabajador, le voy a dar dinero, mire usted, señor que alquila su local o su casa, le voy a dar dinero. Y eso va a ir contra los presupuestos generales del Estado y va a ir contra una emisión de deuda de 30 o 40 mil millones de euros, que yo creo que con eso podríamos pasar un año. Y a suspensión, o se hace una moratoria y una suspensión de los impuestos hasta que esto pase. Y a la mochila de todos nosotros, señores, es que tenemos que funcionar todos juntos. No entiendo cómo la bolsa española sigue abierta y sigue funcionando. No lo puedo entender. Los especuladores no pueden ganar esta batalla. Me explico. Cuando pasó el 11S, en Estados Unidos se cerraron las bolsas. La bolsa de Nueva York, no pasó nada. ¿Por qué ahora mismo la bolsa española la están dejando hundirse? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Warren Buffett? ¿Qué movimiento ha hecho Warren Buffett en los últimos días? Ha comprado cuatro líneas aéreas, lo tengo aquí apuntado. Ha comprado grandes paquetes accionariales de esas líneas aéreas. American Airlines, bueno, las cuatro grandes y otra que es una de low cost, mientras que su fondo de inversión está perdiendo 3.000 millones. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Este señor, que de tonto no tiene un pelo, está viendo que ante una situación de pérdida o de crisis hay que apostar por endeudarse para meter dinero en lo que tú crees que es una buena inversión. Lo siento, señores políticos, la mejor inversión que pueden hacer ustedes es en los españoles. Ahora necesitamos que nos rescate. Y eso se hace haciendo una emisión de deuda para generar liquidez y dar dinero a todos los empresarios. Oiga, usted no va a pagar sus autónomos. No los va a pagar. Este mes no los paga. Nadie le va a pasar la factura. Así de fácil. Ya está. Bueno. ¿Y cuánto yo cuánto Estado español recaudo por los autónomos este mes? 1.000 millones, perfecto, contra la emisión de deuda, que luego la pagaremos entre todos, sí, pero es que no queda otra. Yo la verdad es que, por ejemplo, las reformas necesarias para ayudar a los autónomos, algunas tienen que ser ya estructurales, perpetuas y no coyunturales para una crisis concreta. Por ejemplo, vincular la cuota de autónomo a los ingresos que tienen. Es decir, ahora mismo estos que están cerrados no van a tener ingresos. ¿Qué cuota de autónomo van a tener que pagar? Entonces, tú vinculas la cuota de autónomos a los ingresos de la empresa y, hombre, ahora mismo no tendríamos este problema. O, por ejemplo, lo del IVA de caja, que siempre se ha hablado en este país y se ha intentado implantar malamente. Aprovechar esta crisis económica para hacerlo de forma correcta y que los IVA se paguen cuando se cobran las facturas. Que esto se ha intentado hacer en el pasado y ya te digo, no se ha hecho bien. Las ayudas para la digitalización de las empresas. Eso, que ahora ha sido tan necesario, correr para dar portátiles a la gente para poder teletrabajar, implantar todas las medidas corriendo para que la gente se pueda quedar en su casa, ayudas concretas a los empresarios para poder digitalizarse y que la gente pueda trabajar desde su casa. Que una de las cosas positivas que creo que va a tener esta crisis, que muchas empresas van a ver que la gente es muy seria en nuestro país, que trabaja desde casa y se va a perder el miedo al teletrabajo y el día de mañana eso va a ser bueno para todo, para el medio ambiente, para la conciliación familiar y para muchas cosas. Pero hay que dar ayudas a digitalizar las empresas y fomentar ese teletrabajo. Y sobre los ERTEs, ahora mismo, en un escenario, sí, una medida coyuntural sería flexibilizarlo para que la gente pueda cobrar su salario, para que el gobierno se haga cargo del salario o de un alto porcentaje del salario. Es que no tiene sentido que estar de baja por el COVID-19 sea mejor
que cobrar el paro. Claro, que la gente que le mandan al paro es decir, oye, yo casi prefiero que me den una baja y poder cobrar la baja, cobrar mi salario. Entonces, hay que flexibilizar los ERTEs. Y luego, todas las medidas que han anunciado que me parecen correctas, la moratoria del pago del impuesto de sociedades, o que se hayan puesto ciertas entidades créditos extraordinarios en disposición de los empresarios, de las pymes, ahí creo que el ICO tendría que reforzar esos créditos para poder dar liquidez a los empresarios. Entonces, sí estoy de acuerdo con Frank, hace falta una batería de medidas y ahora mismo no está sobre la mesa. Yo no sé si el gobierno está echando números o está haciendo cálculos. Lo que yo no entiendo, y que este sábado saliera el presidente a explicar el estado de alarma y todas las medidas que requerían, sin unas medidas económicas que respaldaran todo este escenario tan adverso que estamos viviendo. Porque la gente se va a los supermercados a comprar víveres, la gente se encierra en sus casas siguiendo las reglas, pero la gente está preocupada si la nómina va a llegar a final de mes. Por eso, cosa que preocupa a los españoles ahora mismo, perdona, Fran, sí, termino, sí. Es saber si la nómina va a llegar, si van a poder seguir yendo al supermercado si esto dura más de 15 días y va a durar más de 15 días porque la hayan podido pagar. Y los que no tienen ingresos, el gobierno tiene que salir ahora mismo a rescatarlo. Se ha dicho muy bien y creo que también, por citar a la autora del tuit, Rosa Díez lo ha puesto en un Twitter, en su día salimos a rescatar la banca, ahora mismo hay que poner dinero y liquidez para rescatar a los españoles. Bueno, yo creo que la solución, insisto, y esto es seriedad ya al final, si el presidente de tu gobierno sale y dice, mire ustedes, a final de mes va toda la persona, toda persona en edad de trabajar que está en España, este mes va a tener en su cuenta 600 euros, 700 euros, eso se encarga el gobierno, pues ya daría seguridad y tranquilidad, ¿verdad? Y tú dices, hombre, Frank, ¿cómo van a hacer eso? Ah, todo el mundo les me echa encima, esto es comunismo puro y duro, ¿no? Espera un momento. Más o menos, voy a echar un número gordo, 20 millones de trabajadores que hay en este país, emitimos deuda por valor de 30.000 millones y le damos, sale a 666 euros al mes. Ya está. ¿No os parece una barbaridad? No, yo creo que no. Ahora, el resto, que lo ponga el empresario en muchos casos, que los empresarios están produciendo y siguen produciendo, pero yo, gobierno, le voy a garantizar que usted va a tener 670 euros al mes, 20 millones de personas, un solo mes, van a tener esto. ¿Contra qué? Contra una emisión de deuda de 30.000. Recordemos que la banca nos ha costado mucho más a todos. ¿Ya está? Fácil. Y lo demás, mire ustedes, reseteemos el país, que no quiero saber nada más, no se pagan impuestos, no se paga nada. Usted va a recibir ese dinero y con ese dinero que va a recibir va a poder comprar alimentos, pagar la luz, pagar el agua y los colegios. O sea, por favor, es que de verdad estamos en una situación que se pueden hacer muchas cosas, que somos un país rico, ahora es cuando hay que aprovechar eso. Y otra cosa, la industria política. La industria política tenemos que acabar con ella. Como tú dices, Cristiano, vamos a aprender de esto. Por favor, nos sobran políticos, nos sobran instituciones, nos sobra mamandurria, nos sobran asesores, nos sobran de todo. Por favor, démosle una vuelta también a eso. Yo cuando dices, vamos a hacer ayudas, ¿pero qué ayudas? Para ordenadores, para teletrabajar. Mira, en España debería de estar, hemos estado hablando antes de cómo en Corea del Sur han arreglado esto, es que en Corea del Sur hay banda ancha, tiene acceso a la banda ancha todo el mundo, el 100% de la población. Ahora, esto se lo dices tú a la gente que vive en Teruel o en Cuenca, a ver si tienen acceso a esto. Entonces, claro, o vamos a aprovechar esto para hacer una catarsis y empezar a rescatar a las personas, que en este caso es nuestro país, que nuestro país produciendo produce mucho y bien. Bueno, pues estas aquí medidas. Yo creo que tú has listado un conjunto de medidas, yo he mencionado algunas. Quiero decir, el problema de esta crisis es la falta de confianza hacia el sistema y hay que decir a la gente, existe un sistema, tanto el sanitario como el económico, y va a estar a la altura. Para poder estar a la altura hay que tomar medidas y ahora mismo lo que más molesta es la incertidumbre. Lo que decía yo anteriormente, el saber si uno va a cobrar o no va a cobrar el sueldo
Es lo que le preocupa a los españoles ahora mismo. Entonces, ¿tenemos que dar un mensaje de confianza? Sí. ¿A quién tenemos que dar? A los pequeños empresarios. Las grandes empresas yo creo que se van a mantener sin problema, también dependerá mucho de lo que dure esta crisis económica, pero ahora mismo hay que dar un mensaje a los pequeños empresarios, a los autónomos, de que hay medidas que poner sobre la mesa que les solucionarían el problema, y es más, algunas de ellas yo creo que se deberían de aprovechar la situación de crisis e implantarlas ya y que continuaran después de la crisis sanitaria. Evidente. Has dicho una que es fundamental, pero fundamental. Si hoy en día hay un autónomo que no genera ingresos, ¿por qué tiene que pagar su cuota de autónomos? Yo espero que después de esto, pues lo que hablábamos, cuando uno tiene un gobierno, ¿dónde está el virus en este país? Si a mí ya casi no me da miedo el virus de verdad me da miedo a los políticos, que no sean capaces de llegar a tiempo, de reaccionar, de tomar medidas, y que cuando esto pase, de verdad, no hayamos aprendido. Pero van tomando medidas cuentagotas. Hoy, por ejemplo, la decisión de Marlaska, ¿no?, de cerrar las fronteras españolas y solamente dejar el acceso a los nacionales o por causas de fuerza mayor. Mm. Bueno, parece que ha tardado, pero era una cosa que quizá veníamos esperando hacía días. También claro. Estábamos mirando a qué pasaba con Schengen, ¿no? Lo ha hecho Europa primero y España lo ha seguido rápidamente. Parece ser, creo que iba a ser alguna excepción con Portugal, pero España rápidamente también ha tomado la medida. A ver, es que el problema del goteo es la sensación de falta de control. Si el gobierno dice que va a tomar una serie de escenarios y te los explica y se van a ir activando uno tras otro y tú tienes la foto clara de todo lo que va a poder ocurrir, por ejemplo, mencionabas antes el ejemplo de IFEMA, pues que alguien dijera, cuando llegue a X.000 infectados en la Comunidad de Madrid, se habilitará un hospital extraordinario en IFEMA. Pero que alguien te explicase las diferentes medidas con diferentes escenarios y que tú sepas cómo vamos pasando de uno a otro. El problema es que tú despiertas un día y de repente, ah, han cerrado las fronteras. Despiertas otro y puede ser que mañana cierren el transporte público, que no lo sé. Entonces, esa sensación de improvisación que genera, pues va muy ligado a lo que hablábamos de la economía y la incertidumbre. Que la gente no sabe lo que va a ocurrir. Y eso es lo que genera preocupación a los españoles. El poner los escenarios que vamos a pasar sobre la mesa, ya que hablamos de una sociedad madura, una sociedad inteligente, una sociedad responsable, sabe que las personas dicen, bueno, hemos pasado del escenario B al C, y implica cerrar fronteras, por ejemplo. La gente entiende que está todo dentro de un plan controlado. Exacto. Y entonces, ahora mismo, la ciudadanía lo que quiere, hablabas de liderazgo, quiere liderazgo, control, a un presidente del gobierno que transmita confianza. Y el problema es que decía anteriormente, nos pilla una colisión en pruebas. Es que nadie sabe realmente lo que ocurrió en esa sala del Consejo de Ministros. Entonces, para generar confianza de verdad, tienen que salir los cuatro ministros. Me parece bien la comparecencia de ayer domingo, pero diciendo muy clarito cuáles son los escenarios que barajan cada uno dentro de su área. Y que la gente sepa, oiga, estos señores parece que entienden cuál es el siguiente escenario si la crisis aumenta, si hay más contagios, si aumenta el número de muertos. Tú has visto, entonces, Cristiano, la parte donde le preguntan al ministro de Sanidad, oiga, y el cierre de fronteras, hablando del cierre de fronteras, y le dice, no, eso será cosa de Ábalos, y dice Ábalos, no, no, mío no, eso será cosa del de interior. Es que es interior. Es que, claro, pero, o sea, ni ellos saben cuáles son exactamente sus competencias. En este caso Ábalos sí las sabía, pero de Sanidad no. Es hombre, por Dios. A mí me decían el otro día, yo hablo con gente de fuera de España y me decía el otro día, gente de fondos de inversión, oye, ¿habéis abierto un corredor verde? Digo, ¿cómo es que es eso del corredor verde? Digo, bueno, muchos países, como por ejemplo Irán o China en su momento, y otros países abrieron un corredor verde para hacer y las donaciones que quiere hacer gente en el mundo, porque las hay, empresas y particulares, para donar equipos médicos, pues que haya algún sitio coordinado para que se pueda donar y puedan venir aviones aquí con equipamiento médico. Y dices, pues eso en España ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera, porque encima somos unos prepotentes. Eso en Italia, que también eran unos prepotentes, se han dado cuenta de que era muy importante. Y China se lo dijo, oye, os voy a mandar un montón de cosas. Pero es que así es como se paran las cosas, luchando entre todos. Aquí cada uno va a su aire, cada uno va a su rollo, yo quiero para mi región esto, yo quiero para mi región lo otro, tengo un vicepresidente del gobierno que, bueno, aunque me hayan dicho que no se queda eso, que me quede en casa, no, esto es para otros. Yo quiero coordinación. Como tenemos tantas administraciones, es imposible coordinarlas. Es que es imposible. Si es que la gente no sabía ni a qué número de teléfono llamar. ¿Por qué? Porque en España hay 200 números de teléfono para 200 chorradas. Entonces, de verdad, aprendamos con esto que el Estado de las Autonomías
ha caído, de verdad, ha caído, pero por algo ya no es la economía ni los políticos, es porque no funciona, porque no es posible que mis hijos aquí en Madrid no estén yendo a clase mientras que en otras comunidades sí han estado yendo a clase. Está eso claro que coordinar a alguien. La enfermedad nos afecta a todos por igual, sea cual sea la autonomía correspondiente, y por tanto las medidas deben ser nacionales, como está siendo desde que se aprobó el decreto, y Pedro Sánchez dejó bien claro que la autoridad única y polivalente en todo momento iba a ser el gobierno español y que en todo caso la máxima autoridad sería el Ministerio de Sanidad. Y como les decimos, la enfermedad no diferencia entre comunidades autónomas. Por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, debemos decirles que ha dado positivo en la prueba del coronavirus. Ella misma lo ha confirmado a través de un mensaje en Twitter. Hola a todos. Esta semana me hice las pruebas del COVID, dieron negativas y he estado trabajando con total normalidad durante estos días, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia. Ayer durante una entrevista acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así de mi entorno laboral. En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad y en realidad en el 80% de los casos quienes pasemos por el COVID, que vamos a ser la mayoría, nos vamos a encontrar relativamente bien. Hay que cuidar a las personas vulnerables, lo que siempre decimos, aquellas con patologías previas y a los mayores. Y por supuesto, voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para estar todo el tiempo informando acerca del COVID, qué está pasando en Madrid y en España y cómo ir mejorando poco a poco los servicios. Lo primero, lo más importante, la salud, la vida, cuidad a los vuestros y protegeros. Pues le deseamos una pronta recuperación a Isabel Díaz Ayuso, pero como les decimos, la enfermedad no entiende de fronteras autonómicas. Y también al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dado positivo en la prueba del COVID-19. Se encuentra en estos momentos ya recluido en la Casa de los Canonges, que son unas dependencias anexas al Palacio de la Generalitat. En fin, y vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos, porque tenemos otra noticia que en condiciones normales hubiera sido, sin lugar a dudas, el elemento de apertura de todos los informativos, todos los periódicos, y que con esta crisis del coronavirus ha quedado pues algo ensombrecida, pero que es una noticia muy, muy destacada. El rey Felipe VI ha decidido renunciar a la herencia de su padre y le ha retirado la asignación pública a don Juan Carlos, una asignación de unos 190.000 euros anuales. Pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alluring Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico.
porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen algunos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, está de venta en farmacias, en parafarmacias, en tiendas especializadas y en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y vamos con otra noticia, como les decimos, muy, muy destacada. El rey Felipe VI ha renunciado a la herencia económica que pudiera corresponderle de su padre, el rey Juan Carlos I, y le retira la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa del Rey, que es de 190.000 euros anuales. Lo anunció ayer el Palacio de la Zarzuela, tras difundirse informaciones que identifican a don Juan Carlos como beneficiario de fundaciones que supuestamente recibieron dinero de Arabia Saudí. El rey Felipe VI se desvincula así de cualquier negocio que pudiera tener su padre en el extranjero. El comunicado recuerda que en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales de 2014, Felipe VI ya subrayó que la corona debe preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente. Una noticia sin duda impactante que llega en un momento en la que se ve ensombrecida por la gran atención informativa que le estamos prestando al coronavirus, pero que sin duda es de gran alcance, como les decimos. Tenemos comunicación con nuestro colaborador habitual, César Sinde. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. César, cuéntanos, ¿qué reflexión te merece esta noticia, no solo por su alcance, sino también por el momento en el que se produce?
Pues a mí todo este asunto, la verdad es que me llama mucho la atención que estando España como está en plena crisis del coronavirus, sin precedentes en los 40 y pico años de democracia que llevamos, esto haya salido ahora a primera línea informativa. Pero bueno, en cualquier caso, pues varios puntos que abordar. En primer lugar, ningún hijo es culpable de lo que haya podido hacer su padre. Si eso es aplicable a cualquier persona, ¿por qué no lo va a ser para don Felipe? En segundo lugar, teniendo en cuenta las medidas que Pablo Iglesias pretendió que se aplicasen en el pasado Consejo de Ministros en el que se decretó el estado de alarma, yo lo que me planteo es que quizá a alguien en el gobierno le puede interesar debilitar la figura de Su Majestad el Rey para dificultarle que interviniese ante esas medidas absolutamente liberticidas, dictatoriales y chavistas que Pablo Iglesias quería imponer en el Consejo de Ministros, como por ejemplo expropiar los hospitales privados, expropiar las empresas eléctricas, medidas absolutamente anticonstitucionales, liberticidas y dictatoriales. Y si esas medidas se llevasen a la práctica y Pablo Iglesias consiguiera imponer sus tesis chavistas en el gobierno, ¿quién podría librar a todos los españoles de esas medidas? En mi opinión, el único que podría es Su Majestad el Rey. Así que, por tanto, mi análisis, aunque algunos me llamen conspiranoico, pero teniendo en cuenta que tenemos a una banda chavista en el gobierno de España, el principio de piensa mal y acertarás creo que es de obligado cumplimiento en este caso, ¿no? Así que yo lo que me barrunto es que esto puede responder al interés de al menos una parte del gobierno de España en debilitar la monarquía para dificultar su intervención ante situaciones extremas, ante medidas extremas, dictatoriales y anticonstitucionales que este gobierno podría llegar a adoptar, Javier. Muchas gracias, César Sinde. Muy buenas noches. Bueno, Cristiano, ¿qué opinión te merece? Primero, la actuación del rey Felipe, que me parece acertada. Además, creo que lo que toca en esta situación es dar transparencia. Hay que preservar la institución, que es el motivo por el cual ha hecho este movimiento de fichas. No es la primera vez que lo hace. Cuando Urdangarín todo estaba en boca de todos en los medios de comunicación, él ya tomó medidas contra la infanta para preservar y distanciar cualquier posible caso de corrupción o posible caso de manejo de las finanzas no tan puristas como nos hubiera gustado a todos. Entonces me parece que Felipe ha actuado bien. Me parece que habrá que ver si esto se podrá juzgar y qué sale realmente de todo esto, porque entiendo que el rey Juan Carlos ha recibido, por lo que dice la prensa, una serie de comisiones, no ejerciendo sus funciones como rey, sino por otros trabajos o otros contratos o otros acuerdos, no lo sé, y habrá que ver si esto llega finalmente a los juzgados, ¿no? Porque tenemos ahí la inviolabilidad del rey, inviolabilidad del rey, me traba la palabra. Entonces, habrá que ver en qué queda. Y yo creo que Felipe, que lo está haciendo bien frente la corona, ¿no? Ha tomado una medida para preservar la monarquía, para que no se utilice esto para criticar la monarquía o el reinado de Rey Juan Carlos. Y es un poco, digamos, que ya no solo el escándalo en sí, lo que tenemos que analizar un poco la situación que nos deja en un escenario que todos defendíamos, la gestión de Rey Juan Carlos, que estuvo al frente de la jefatura del Estado cuando la transición española, que tiene un inmenso prestigio ante la sociedad que nos está viendo por todo lo que ha hecho por este país. Y que este tipo de escándalos, porque estamos hablando de muchos millones de euros, mancha su imagen personal. Y en su día ya tuvimos un escándalo que no tiene nada que ver con este, porque era un desacierto por ir a cazar cuando no toca y tal. Ahora mismo sí que es tremendamente grave la situación. Yo no iría a la línea de César, que no nos puede contestar ahora porque no está ahora mismo en directo, pero no creo que esto sea tema del gobierno chavista ni una conspiración de Podemos, no. Aquí son medios, que además también me llama la atención, son medios extranjeros los que están sacando toda esta información y tenemos que ver exactamente si vamos a poder juzgarla, vamos a poder tener toda la información y toda la transparencia para poder opinar con detalle, porque yo entiendo a Felipe. Felipe la ha juzgado ya directamente porque ha tomado una decisión Si es que prudencial y preventiva para conservar la imagen de la monarquía. Pero yo entiendo la inocencia hasta que se pruebe exactamente
¿qué ha ocurrido aquí? O sea, yo, vamos, siempre he respetado la presunción de inocencia, no voy a dejar de hacerlo ahora por el rey Juan Carlos. Lo que pasa es que, Cristiana, vamos a ver, en los mentideros financieros esto es algo más que sabido. Si, ¿qué nos vamos a llevar las manos a la cabeza? Hombre, yo lo que dice César, ni conspiración comunista ni nada. O sea, el establishment en este país muchas veces, y esta es una de ellas, se ha pegado un tiro en el pie. Hay un establishment político, hay un establishment económico, y yo creo que hoy en día nadie tiene dudas de la comisión que ha cobrado este señor a través de un testaferro del tema del tren de Arabia Saudí. Bueno, pero igual que muchos otros negocios, y se han hecho y todo el mundo lo ha tapado, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo, lo que pasa, que ahora nos van a decir, es que ahora son otros momentos, antes había momentos más delicados. Pues no, pues ha hecho un negocio, ha hecho un business y se ha aprovechado de su posición para hacerlo. Pero es que exactamente igual ocurre con muchos otros personajes de este país, con políticos, y no pasa nada. Entonces, vamos a denunciar a todos. Si lo que hay que hacer es denunciar a todos e investigar a todos. A mí que me expliquen por qué, porque claro, todo esto se nos olvida, pero ¿por qué gente del Partido Socialista y familiares del Partido Socialista les han pillado con dinero de PDVSA en maletas, en billetes de contar, y en lugar de estar en la Audiencia Nacional, que está, cada uno está en su casa? Entonces, ¿qué negocios hacen? Pues claro que hacen negocios. ¿Y qué es una vergüenza? Pues claro que es una vergüenza. Y que con esto el rey actual le ha pegado un sablazo a su padre, en el sentido evidentemente figurado, y ya le ha declarado como culpable. Pero si es que es algo que yo creo que se sabe. Se sabe porque además Suiza, obligado ante un juez a levantar el secreto bancario, ya se ha dicho en sede judicial, no española evidentemente, lo que había detrás de ese dinero, y mucho más a las fundaciones. El señor este de Orleans, que es su testaferro, que dice, no soy tú su testaferro. Oiga, entonces, ¿por qué la señorita Corina le está usted pidiendo que le dé su parte del negocio, ¿no? Y tiene ahí el dinero puesto a nombre de una fundación suya. ¿Es que Arabia Saudí o las constructoras le dan el dinero a usted porque sí? Pues hombre, resbala todo esto, Cristiano. Y es una pena que la sociedad que vivimos, y con todo lo que ha hecho este hombre, que ha hecho muchas cosas buenas, bueno, pues a lo mejor ahora tenemos que hacernoslo mirar todos. Que le pasa lo mismo a todos, insisto, ¿eh? El establishment del poder en este país se ha aprovechado para hacer muchos business juntos, muchos, en todos los sentidos, y eso lo han aprovechado los políticos. Que nos diga Javier cómo se han dado a dedo los canales de televisión en este país, porque no se daban por otra cosa. Claro, ahora tenemos lo que tenemos, pero ¿cómo se daban? Pues porque alguien con su dedo mágico, o no sé cómo, decía déselo a este señor o a este otro señor, no hay más. Entonces, el rey es la punta del iceberg de algo que está en la sociedad española, desgraciadamente. Yo, a ver, te voy a preguntar además, ¿qué pensarías que ocurriría si no estuviésemos en plena crisis sobre el coronavirus con este tipo de noticia? Yo entiendo, por ejemplo, lo que has dicho ahora mismo. Necesitamos transparencia, ¿por qué? Porque todos estos contratos ni sabemos, o al menos yo no sé de qué época estamos hablando, ni sabemos exactamente qué contrato iba ligado expresamente. Lo que sí sabemos es que huele mal. Si todo entendido, era por el tema del tren a la Meca. La concesión que se le dio a diferentes empresas españolas, la duda mía sería, por el llevarse el tren a la Meca. ¿Cuál sería la situación actual de la monarquía española si ahora mismo esta noticia está siendo totalmente tapada? Yo lo entiendo. Y es más, creo que el movimiento de Felipe, no digo que responda a una estrategia concreta, pero el tener este hecho tan duro de quitarle quitarle la asignación al rey, renunciar a la herencia ahora mismo, me parece que cuando esto salta a la luz, posiblemente sea ya después de la crisis del coronavirus y tendremos más información de los contratos concretos, de la actuación del rey Juan Carlos, Felipe podrá decir, yo actué desde el primer día con conocimiento y tal. Entonces, responde un poco a esta prevención que yo decía, que me parece que a este señor, a Felipe, le han educado francamente bien y le han enseñado que ante todo lo que hay que preservar es la institución. Yo creo que el rey Felipe ha hecho bien. Quiero decir, no se puede poner en cuestión la institución monárquica, la corona, lo que supone, y por tanto creo que ha hecho bien.
Lo que me da una profunda pena, don Juan Carlos, que creo que es un producto propio de su tiempo, de su época. Creo que es un hombre que ha tenido un reinado, que ha hecho una gran aportación a nuestra democracia y a nuestra convivencia durante años y que ha tenido un final muy triste. Quiere decir, que le hemos apartado casi como si sus problemas de los últimos tiempos hubieran sido lo más grave. Lógicamente, si hay algo de corrupción en el tema de las cuentas, habrá que verlo. Si se investiga en el extranjero, pues es lógico que algo habrán encontrado. Pero creo que es efectivamente un producto de su época, un hombre que ha hecho una gran aportación y que es lamentable verlo así, ¿no? Claro que sí. Pero entiendo que don Felipe ha hecho lo correcto, ¿no? Claro. Ha hecho lo correcto y el producto de su época, ¿os acordáis? En España hubo una época que fue, económicamente no fue mala para España, pero la época del pelotazo, de los yuppies, de no sé qué, todas las influencias. Yo creo que evidentemente hay, el rey Felipe ha hecho algo disruptivo para la corona, es decir, hasta aquí, esto ya se ha acabado, no quiero que la institución tenga nada que ver con eso, España es otra y como tal hay que ponerla en la institución. Claro, a lo mejor, y es admirable lo que ha hecho don Felipe, sí, porque sí. Marca un camino a seguir a los españoles. Señores, se acabó la época del pelotazo eso y de la corrupción. Hay que ser limpios. Es. Lo que pasa es que, insisto, me duele profundamente ver a un don Juan Carlos que ha hecho grandes aportaciones a este país, que ha traído grandes negocios a este país, de los que a lo mejor ha sido comisionista, como hubiera sido cualquier otro en la vida privada, en el negocio privado, pero claro, él era el rey de España y quizá no debía, ¿no? Luego hay que entender que el mundo es grande y claro, mirar la figura del rey desde la perspectiva de un español, de lo que ha hecho un español, o sea, es decir... Yo no, con esto no, ni en absoluto quiero justificar el pago de comisiones a terceros por conseguir obras ni nada de esto, porque me parece una golfería. Pero hay que entender que el rey de Arabia Saudí no ve al rey de España como le vemos nosotros, ni el rey de Marruecos. O sea, ellos entienden que el país es suyo y que estas cosas las entienden de otra manera. No con esto quiero justificarlo, evidentemente, no lo quiero justificar, pero hay veces que, que creo que en la geopolítica se hacen movimientos que como no tengamos toda la información, cuidado, a lo mejor, a la hora de decir algo, ¿verdad? Porque la tontería más grande te hace quedar mal o bien, me explico, cuando yo no estoy a favor de que Bono hubiera vendido barcos a Venezuela, pero luego lo piensas y dices, yo no creo que se llevase una comisión, no lo creo, pero dices, hombre, dentro de la moralidad que tenemos que emplear todos, uh-huh. Es que estoy dando trabajo a no sé cuántas personas, ¿a cuántos? Entonces, todo eso, ponerlo en una balanza, cuando estás a esa altura, tiene que ser muy complejo y muy complicado, ¿verdad? Yo creo que si hay algo positivo, a ver, ahora mismo... el cuestionar la monarquía en España con Felipe VI al frente de la jefatura del Estado no es un problema que preocupe a los españoles. Y ya no hablo escenario coronavirus, sino hablo anteriormente a este escenario. ¿Por qué principalmente? Porque es una persona que han preparado para ese puesto y él demuestra día a día que esa preparación, en cierto modo, nos tranquiliza, ¿no? Yo no voy a entrar en un gran debate entre monarquía y república, pero sí que nos alegra tener a alguien preparado para el puesto. Si el día de mañana hay un impresentable al frente de la jefatura del Estado, yo entendería muy bien que la sociedad española se cuestionara cuál es el formato que nos damos en la Constitución. Ahora mismo lo que ha demostrado Felipe es que ha estado muy bien preparado desde el minuto uno para gestionar este tipo de situaciones. Y yo, por relacionarlo un poco con el momento que está viviendo el país, confío plenamente en que en los próximos días va a haber algún tipo de declaración del rey con la situación que estamos viviendo cuando haya un poquito más de horizonte claro, porque estoy de acuerdo que si el gobierno cambia de postura o hace medidas de forma improvisada o al menos que no parezca que forma parte de un plan que entendamos todos y ahora mismo vemos cierta incertidumbre respecto a lo que va a pasar mañana o pasado mañana, pero yo entiendo que cuando haya unos días de calma tendrá que salir el rey a hablar a los españoles por la situación que estamos viviendo. Y la gente confía plenamente. Yo creo que a unos nos gustará más, Pedro Sánchez nos gustará menos, pero habrá mucha gente que entienda que si sale el rey para decir, señores, quédense ustedes en su casa, pues lo entiendan también de otra manera o se llega a otro tipo de público. Y ahora mismo tenemos que unificar el mensaje, ¿no? Quizás es lo que todavía echo en falta que ocurra en nuestro país y supongo que ocurrirá en los próximos días. Pero entiendo que ahora mismo el gobierno lidera la situación y hasta que no haya un poco de claridad por parte del gobierno, el jefe del Estado no va a actuar. Lo que sí estamos viendo que poco a poco están tomando el control.
que quizás llega tarde, que era el debate que teníamos anteriormente, pero lo que sí creo que todo el mundo ve a Felipe como una persona preparada. Incluso los republicanos, quiero decir, los republicanos del gobierno admiten que Felipe está preparado para el puesto, que lo han creado precisamente, lo han educado precisamente desde pequeñito. Hombre, para poder estar ahí. Los republicanos radicales que están en el gobierno, los de Podemos, han prometido su cargo con lealtad al rey. Sí, son cosas también de este gobierno de coalición que nunca olvidaremos. O sea, lo que no consiga un carguito, vamos, no lo consigue nada. Es la conversión más absoluta, ¿no? Si quieres saber cómo es Pedrito, dale un carguito. Pues ya hemos visto con Pablito. Ya está, exacto, lo hemos visto con Pablito. También es cierto que yo he hecho dos cosas en falta. Una, cierto que el rey, para mí, tenía que haber salido, tenía que haberle hablado a la población y decir, en este momento que estamos, yo no hablar en clave política, pero sí en clave social, que eso también es importante. Es decir, tenemos que quedarnos en casa, eso es lo que hay, y estoy con vosotros, ya está. Eso da mucha seguridad a la población. Y también entiendo que tú no eres responsable de lo que ha hecho tu padre. Lo que ha hecho tu padre lo tendrá que pagar tu padre, y lo que has hecho tú te tienen que juzgar por lo que has hecho tú. Entonces, ¿qué ha hecho bien cortando? Ha hecho bien. Que evidentemente no nos gusta ver en una monarquía estas sospechas de nada, pues no nos gusta. Pero quede claro que el responsable no es el rey que tenemos actualmente. Eso está claro. O sea, y por eso yo también creo que ha hecho bien, porque además marca un nuevo modo de hacer las cosas. España ha cambiado, insisto. ¿Es un modo de que estoy descargando de algún modo a don Juan Carlos de sus responsabilidades? Pues a lo mejor sí, subconscientemente estoy haciéndolo, es decir, que eran otros tiempos, esos tiempos del pelotazo, ¿no? Y esos tiempos de comisiones, y esos tiempos en los que traer negocios a España de otras familias reales o de otros países, bueno, pues pudiera haberse recompensado de algún modo. No debería haberlo hecho puesto que era el rey, de acuerdo, ¿no? Pues tendrá que ver qué responsabilidad tiene. Pero lo que sí está claro es que don Felipe ha marcado una nueva manera, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Sí, la profesionalización, ¿no? Es un poco lo que hablaba Cristiano. Esa profesionalización de la corona, la verdad es que en estos momentos la echo de menos, porque creo que necesitamos un mensaje de un líder potente, que es nuestro rey, donde menos algún loco por Cataluña, a los demás yo creo que nadie le cuestiona. Creo que tiene una formación espléndida y, hombre, yo creo que cada uno tiene que pagar sus penas, las que sean. Y las de este rey, el actual, desde luego son chapó. Entiendo la gente que cuestione el formato, que sí, claro, es un heredero de sangre, no sé qué. Yo entiendo todos los debates y la verdad me parecen bastante interesantes. Pero en la persona de Felipe VI veo que incluso la gente que defiende un modelo republicano que podría valer para el Estado español si cambiáramos la Constitución, que no es el caso a día de hoy ni lo que estamos para hacer en los próximos días, veo que, sin embargo, la gente dice que esta persona puede estar al frente de la Jefatura del Estado, que tenemos problemas más graves en España ahora mismo, que no es exactamente la Jefatura del Estado nuestro principal problema. Y efectivamente, no podemos achacarle a Felipe VI la gestión de rey Juan Carlos, como no vamos achacando lo que haya hecho el impresentable de Fernando VII cuando estuvo al frente del reinado de España. Quiero decir, si nos ponemos a achacar cosas del pasado, pues sí, ha habido reyes buenos, ha habido reyes malos, y la historia juzgará a rey Juan Carlos. Es verdad que va a salir, posiblemente si se descubre y hay más transparencia en todo esto, su imagen muy mal parada de todo esto, pero la gente, con el paso de los años, tendrá que poner una balanza, pues las cosas buenas que ha hecho por España, las cosas malas, porque no creo que todo haya sido malo ni todo haya sido robar. Cristiano, yo lo que voy es, mira, yo no puedo juzgar con los ojos de hoy en día una canción o un retrato hecho hace 40 años o 30 años, porque a lo mejor me podría escandalizar, porque es que tú ves un anuncio, mira, tú ves un anuncio de hace, el otro día me pasaban de coñac y te decía, los hombres antes de conducir se toman una copa de coñac y no sé qué, y tal. Y dice, vamos, ese anuncio visto con el prisma de hoy en día, dices, pero qué barbaridad. Claro, pero vamos a ver, los reyes, como todo en la vida, tienen sus tiempos. Yo no insisto que no quiero justificar nada. A este señor tendrá que pagar por lo que haga, pero el corte entre él y su hijo es importante, y creo que con esta acción lo ha dejado claro. Creo que la corona no está en discusión, y no debe de estarlo. Y a todos estos radicales que dicen el tema de la corona y demás, escucha, a mí me dicen que me cambian mañana por el rey, y digo que no, porque hay que saber lo que hace el rey, ¿eh? Es que hay que saberlo. O sea, es un no tener vida. Entonces, este señor ha elegido no tener vida,
pero no lo ha elegido él también, porque por la misma regla de tres, o sea, le han impuesto, usted bueno, no va a tener vida. Ha sido educado para eso. Claro, bueno, pero es que eso es un sacrificio personal importante. Hay gente que no, hay gente que está a la altura y hay gente que no. Hay gente claro, que no lo acepta en este momento, y que renuncia. Hay gente que renuncia, pero este señor, el rey actual, no ha renunciado. Es más, no es que no haya renunciado, es que en su momento ha dado un paso adelante y por las acciones que está tomando se le ve que paso a paso actúa con responsabilidad. Entonces yo quien tengo que apoyar es al rey actual. No tengo, yo creo que es que eso nos tiene que quedar claro a todos. Y hacer debate de esto, vamos a dejar que la justicia actúe y ya veremos qué pasa. Yo creo que la gente quiere también que en cierto modo hagamos debate porque muchas veces no ha salido cosas importantes en los medios de comunicación y creo que la situación está llegando a un punto en que tenemos que decir, señores, parece ser que hay evidencias de que se han cometido pues comisiones que ilegales y una serie de cosas, y esto lo tendrá que juzgar. ¿Qué es lo que decía al principio de mi intervención? ¿Se llegará a juzgar en España, sí o no? A mí me queda esa duda, no lo tengo del todo claro. Es verdad que están saliendo muchos datos y la sociedad entiende que aquí todos deberíamos, si no ha sido bajo las funciones del monarca, posiblemente pueda ser juzgado. Vamos a ver en los próximos días en qué queda. En definitiva, los españoles lo que queremos es transparencia y tener todos los datos en la mano. Ya veremos cómo pasa la historia el día de mañana. Eso lo juzgarán los historiadores. Y la lección, nosotros vamos a juzgar el presente, claro. Y es importante que eso salga. No queremos ocultar a los españoles de que hay algo que no huele bien y el primero que ha actuado es Felipe VI, lo cual le ennoblece. Y además no es la primera vez, lo vimos ya con Iñaki Urdangarín, claro. Y la infanta Cristina. Eso es. También una postura clara e inequívoca que mantuvo. Y correcta, el tiempo lo ha demostrado. Cosa que no vemos por los políticos, ¿eh? Claro. O sea, lo que yo le pido a un político es que actúe así. Se equivocará o no se equivocará, pero yo quiero que actúe. El rey actúa, para mí, actúa bien. Para mí, dentro de sus crisis, él ha actuado bien. No ha estado esperando, no ha estado... No, pum, y lo ha cortado de manera radical. Tú lo que le pides bien. A los políticos, Fran, yo creo que en el fondo lo que pides es que dejen, o al menos lo que pido yo, venga, no quiero poner palabras en tu boca que no has dicho, pero que dejen de propaganda y que dejen de titulares y que intenten desgranar las soluciones de los problemas y que veamos que es una solución seria. Lo que nosotros echamos en falta de los políticos es confianza en que las medidas que están tomando están respaldadas por argumentos, sean científicos en este caso, o argumentos o razones que te hagan entender que esa decisión es la correcta y no estén buscando un titular. Porque lo que hemos visto durante los últimos años es propaganda, titulares, querer tener un tuit interesante o querer tener un comentario chistoso para las redes sociales. Y eso no es la política. La política es mucho más que eso. Es responsabilidad de tus actos, es tener las ideas. Y por eso el debate del Parlamento ha perdido calidad. Por eso porque la gente no ve profundidad en las propuestas. Cristiano, entonces, por eso he empezado diciendo... Tú lo que pides es responsabilidad. Pero por eso he empezado diciendo que este sistema, gracias a un virus, nos hemos dado cuenta de que hay un virus mayor y que este sistema no vale. Porque tú lo has descrito, si es que lo has descrito perfectamente. Es que no se hace política. Se da un titular y voy a ver si pongo un Twitter gracioso. No. Pero la política es gestión y es la gestión de los mejores. Y a la política tienen que acudir los mejores. Y aquí no están los mejores ni se les espera. Y tal como les hemos visto actuar, por eso ponemos en duda todo lo que hacen. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, ha sido creo que muy interesante. Don Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Un placer por acompañaros en un día como hoy. Directito para casa y a enclaustrarse. Usted también, don Fran Simón, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, y fuerza y ánimo para todos. Ánimo para todos, ya lo saben, nosotros vamos a seguir aquí siempre que podamos. Vamos a mantener nuestros protocolos de seguridad. Hemos reducido nuestro número de colaboradores para mantener mayores distancias. Hemos establecido nuevos modos de comunicación con colaboradores para que puedan informarnos o comentar las noticias desde sus casas. Y vamos a tratar de mantener todas las precauciones porque les decimos, es importante para todos. Ustedes respeten estos protocolos, respeten la cuarentena. Cuanto menos contagios se produzcan, más estamos ayudando a nuestro sistema sanitario. Nuestros sanitarios se lo merecen. Están trabajando muchas horas con muy pocos recursos, en contra de muchas cosas, pero lo hacen por todos nosotros. Nuestra enhorabuena a nuestros sanitarios, a todo el personal, médico, enfermeras, asistentes, todos los auxiliares, pero por supuesto también fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestras fuerzas armadas, todas las personas que se encargan de nuestros suministros y de que toda la vida siga continuando a pesar de que muchos se vean obligados a quedarse en casa. Sigan en casa y aprovechen para ver la televisión. Ya saben que nosotros volveremos a reencontrarnos con ustedes mañana aquí mismo en Los Intocables.